probabilidad de precipitación, Seleni, especialmente es muy baja. Buenas noticias, ¿no? Para el fin de semana. Arranca el fin de semana, empezamos a hacer algunos planes, actividades, son al aire libre, a prestar atención para que considere lo que nos regala la atmósfera estos días. No solo durante este viernes, sino también para el próximo sábado, domingo, donde las condiciones van a estar variando un poco. Desde que arrancó la semana, los chubascos ocasionales nos acompañaron, especialmente por las tardes, actividad eléctrica, nubosidad media y la temperatura se mantuvo cerca de los 25 a 26 grados. Esta tarde esperamos alcanzar 26. El ambiente ligeramente cálido, el cielo parcialmente soleado y la probabilidad de precipitación la descartamos para esta tarde. Por la noche, 18 grados, algunas nubes o bien el cielo medio nublado, el ambiente será fresco. Es un arranque de fin de semana agradable, estable, disfrútalo, aprovechalo para cualquier plan o actividad al aire libre, incluso si estaba esperando que dejara de llover para lavar la ropa, para lavar el coche, puede hacerlo. También el día de mañana, mínima de 12, máxima de 27 grados, incluso con una temperatura un poco más alta. La probabilidad de lluvia suele en un 20%, cielo parcialmente soleado. El domingo van a regresar los chubascos ocasionales. Medio nublado, mínima de 11, máxima de 26. Lunes, parcialmente soleado, 27 grados como máxima. Algo caluroso por la tarde. También la humedad jugando un papel importante. Y el domingo, bueno, no está de más programarnos, mentalizarnos, que por ahí los chubascos por la tarde de nueva cuenta pueden acompañarnos. Hoy, en el Estado de México, Ecatepec, Texcoco, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, cielo parcialmente soleado, medio nublado, la máxima 24, 27 grados, sí varía la temperatura y al menos en Naucalpan, con la probabilidad de algún chubasco muy ocasional, de corta duración, y esto especialmente, recuerden, se desarrolla durante las tardes. Llegamos a una época del año donde la precipitación es vespertina. Toluca, mínima de 3, máxima de 22, parcialmente soleado en esta mañana muy frío. En lo que va a restar del fin de semana, las condiciones se mantienen estables, especialmente también por la tarde. Pachuca, mínima de 9, máxima de 23, parcialmente soleado y ambiente templado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Hacemos una pausa. Es breve, no le cambie. Buenos días.